Bienvenidos, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Vida Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y como siempre nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono inteligente o tablet, lo pueden hacer también vía streaming por www.ucsgrtv.com. Y como siempre, pues también estaremos atentos a sus consultas a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, en @VivaMejorTV. Hoy vamos a hablar sobre el cáncer de mama en compañía de nuestro especialista invitado. Y por supuesto, para esto, nuestro querido equipo de producción nos tiene preparado una pequeña nota que se las voy a presentar antes de introducir a nuestro invitado. Así que adelante. El 85-90% de los casos de cáncer de mama tiene su origen en anomalías genéticas que están vinculadas al proceso de envejecimiento y al desgaste natural de la vida. El cáncer es el resultado de mutaciones en los genes que regulan el crecimiento de las células y las mantienen sanas. Normalmente, las células del cuerpo se renuevan mediante un proceso específico, llamado crecimiento celular, pero con el paso del tiempo, las mutaciones pueden activar ciertos genes. La célula modificada adquiere la capacidad de dividirse sin ningún tipo de control u orden, por lo que produce más células iguales, y esto genera un tumor. El término cáncer de mama hace referencia a un tumor maligno que se ha desarrollado a partir de las células mamarias. Generalmente, el cáncer de mama se origina en las células de los lobulillos, que son las glándulas protectoras de leche, o en los conductos, que son las vías que transportan la leche desde los lobulillos hasta el pezón. Con menos frecuencia, el cáncer de mama puede originarse en los tejidos estromales, que incluyen a los tejidos conjuntivos grasos y fibrosos de la mama. Amigas, amigos, y como les había anticipado, voy a presentarles a nuestro invitado el día de hoy, no sin antes comentarles que lo tenemos gracias al auspicio de MEDEC. MEDEC es una empresa que opera en el sector de la salud, brindando servicio integral de medicina prepagada. Además, cuenta con infraestructura y procesos ágiles para la atención a sus afiliados, y a ellos los pueden contactar a través del 1-763-3727 o por medio del WhatsApp al 099-1590-058. Además, también los pueden encontrar en su página web www.medec.es y en sus redes sociales como @medec_es. Sus oficinas se encuentran en la matriz de la avenida Francisco Orellana y Juan Tan Camarengo en el edificio Coffin. Así que, ahora sí, pues, procedo a presentarles a nuestro invitado. El día de hoy se trata del doctor Carlos Malatay González. Él es doctor en medicina y cirugía graduado de la Universidad de Guayaquil y además tiene sus posgrados tanto de cirugía general como de cirugía oncológica de la misma universidad. Él tiene un máster en docencia superior e investigación y actualmente es cirujano oncológico del servicio de mastología de Solca, Guayaquil. Doctor Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Javier, por permitirme estar aquí con ustedes. Pues bueno, ¿qué te parece, Carlos? Sí, antes que nada, les comentamos a nuestros amigos televidentes, pues, qué es el cáncer de mama y, pues, hacemos esta pequeña diferenciación entre, pues, situaciones que pueden ser de tipo maligno y otras que son de tipo benigno, ¿verdad? Porque hay muchas mujeres que, a veces, cuando, pues, están haciéndose el autoexamen, detectan alguna
masa y que pues puede ser a veces de preocupación y no. Entonces, diferenciemos un poquito entre qué son, digamos, primero estas tumoraciones que pueden ser benignas y las malignas, que son las que propiamente se denominan cáncer. Claro. Bueno, antes que todo, con la introducción que tuvimos, importante la observación o cómo se definió, que es el tumor maligno, primeramente es un tumor desordenado. Eso quiere decir que tiene una manera desordenada de tomar o acaparar o abrazar un órgano en relación con un tumor benigno. El tumor benigno no es así, el tumor benigno es de manera ordenada, que tiene su cápsula, que no está tan vascularizado, eso, o sea, no está muy irrigado con vasos y venas, a diferencia del tumor maligno. Y eso es una gran diferencia al momento del examen físico, porque cuando una mujer se toca, se hace su autoexamen, se toca una bola bien definida, bien redonda. Claro que también influye mucho el patrón de la edad de la paciente, ver qué tipo de alimentos o medicamentos ingiere. Pero los tumores benignos normalmente son muy redondos, son bien delimitados, son móviles, en relación a los tumores malignos, que no tienen esa conducta ni esa presentación normal. Ok. ¿Y qué otra situación puede caracterizar a un tumor maligno, ya? Y pues, ¿por qué son tan malignos como se los menciona, pues, ¿no? Claro. Bueno, normalmente cuando hablamos de tumores malignos, hablando en este caso cáncer, son tumores silenciosos que realmente no presentan una sintomatología muy marcada. Por eso se lo dice que es una enfermedad muy traicionera, porque cuando ya presenta una sintomatología muy evidente es porque el tumor o está muy grande o ya ha tomado un órgano que compromete algún signo o presentación vital del cuerpo humano. Correcto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el objetivo hacia dónde queremos llegar nosotros como cirujanos o médicos que manejamos este tipo es la prevención, ¿no? ¿Haciendo qué? Hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad. Y esto, bueno, esto se nos ayuda primeramente con que la mujer se haga ese autoexamen. Ok. Ahora, no cayendo en el punto de que toda bolita o toda masa es un cáncer. Eso llama la atención a la mujer y va donde su médico. Ok. Ese es el punto que buscamos siempre, esa manera de educar a nuestra mujer. Para no caer tampoco en una fobia que también se crea, creyendo que todo tumor, toda masa es un cáncer. Hay tumores malignos y tumores benignos, como bien tú lo mencionaste, Javier. Sobre todo porque en el caso de las mamas, en el seno, en la mujer, pues es bastante frecuente pues la aparición pues de otros tumores que son benignos, a veces de naturaleza quística. Así es. Y pues no quiere decir que cualquier masa en la mama pues ya es una situación que amerite una preocupación, ¿ya? Y pues la idea es más bien que frente a la detección de cualquier anomalía, digamos, que pues se pueda palpar, inmediatamente se acuda donde el médico, pues, para que esté ya con una valoración un poco más profunda y acudiendo ya a otro tipo de análisis complementarios, pues se pueda pues dilucidar si realmente lo que tiene es algo pues que amerite una preocupación desde el punto de vista de la malignidad o no. Es muy importante eso, lo que tú acabas de decir. Ahora, en este sentido, pues estamos centrándonos sobre todo en la mujer, pero tengo entendido que el cáncer de mama también puede aparecer en los hombres, ¿verdad? Claro, claro que sí. Inclusive en nuestro país la incidencia hasta el año 2017 era un 1% el total de todas las mujeres, pero ahora vemos que está subiendo. Antes veíamos un paciente al año con cáncer de hombre, de mama en varones, pero ahora estamos viendo 2 hasta 3 pacientes al año. Ya. Claro que se lo relaciona a veces también con un problema, tal vez con un cáncer de próstata, que es común en los varones. Pero estamos viendo, así que no es una enfermedad típica solo de la mujer, sino también de los varones, ya que también nosotros tenemos nuestro tejido mamario, pero en otro tipo de dimensión, mucho más pequeño, atrófico, pero lo presentamos. Claro, yo creo que eso es importante destacar, es decir, no estamos hablando de un cáncer que es exclusivo de la mujer, sino que también puede aparecer en el hombre. En el caso del cáncer de próstata, pues por obvias razones, pues sí estamos hablando de una condición que es exclusiva en el hombre. ¿Por qué? Porque pues la mujer no posee este órgano, no posee la próstata. Pero en el caso de la mama, pues tanto hombres como mujeres, pues poseemos mama y por lo tanto, pues si bien es cierto, pues es más frecuente en la mujer, no quiere decir que un hombre no pueda desarrollarla. Y ahora, hablando justamente de esto, Carlos, ¿cuáles serían los factores de riesgo para que aparezca un cáncer de mama?
Bueno, tenemos factores que se pueden modificar y factores que no se pueden modificar. Perfecto. Como para que podamos entender claro eso, ¿no? Los factores que no podemos modificar es el hecho de ser mujer, por ejemplo. Ajá. El hecho de que tiene sus ciclos menstruales, depende de ese ciclo hormonal llamado estrógenos y progesterona. El hecho de la lactancia. El hecho del embarazo también, que son factores que influyen directamente y que no se pueden modificar en eso. Los factores tal vez a los cuales podemos enfocar o educar nuestro estilo de vida, que es lo que enfoca aquí, son esos factores que son ajenos a nuestro cuerpo, como el alcohol, el tabaco, la medicación hormonal, factores hasta psicoemocionales, el estrés, también se lo asocia hoy en día a eso. Factores ambientales influyen mucho de una manera externa y los cuales sí podemos modificar. La obesidad también. La obesidad, el alcohol, todos esos son factores que, como bien lo menciono, se los puede alterar, controlar o eliminar. Ahora, hablaste de la lactancia, pero la lactancia, el dar de lactar, ¿es algo que promueve o aumenta o disminuye el riesgo de cáncer? Disminuye el riesgo. Ya, sí, eso era algo importante a destacar porque lo mencionaste, ¿no? Claro, sí, normalmente, inclusive las mujeres, ya la literatura lo menciona, que mujeres que han dado de lactar a partir de los 30 años, en relación a las mujeres que muy tempranamente ejecutan este acto maravilloso de la lactancia, tienen mayor protección las mujeres que comienzan muy tempranamente en relación a la manera tardía. Yo creo nuevamente que esto es importante comentarlo porque pues la lactancia materna, que es el acto natural por el cual nosotros los seres humanos alimentamos a otro ser humano, pues cuando somos recién nacidos, lactantes, ¿verdad? Por algo se denominan justamente lactantes porque es la forma en la que nos alimentamos, ¿ya? Tiene pues además este beneficio, ¿no? Que disminuye el riesgo del cáncer de mama, de ahí la importancia de dar de lactar. Entonces, pues bueno, y también pues yo creo que está clarísimo, ¿verdad? Tenemos, como bien menciona, factores de riesgo modificables y factores de riesgo que no modificables. Obviamente pues no se puede modificar pues el sexo y pues situaciones hormonales que están ligadas justamente al sexo. Obviamente. Pero hay otros que sí, pues y justamente sobre esos otros factores y mucho más, pues vamos a seguir comentando aquí por su programa Vida Mejor luego de esta pequeña pausa. Así que no se vayan. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre el cáncer de mama en compañía del doctor Carlos Malatay González, cirujano oncólogo. Y bueno, en el bloque anterior estuvimos un poco definiendo qué es esto del cáncer de mama y diferenciándolo con aquellas situaciones que se caracterizan por la aparición de tumores benignos, ¿ya?, en el cáncer de mama. Entonces hay que diferenciar entre lo benigno y lo maligno. Entonces el cáncer, la neoplasia, es lo que se conoce como tumor maligno y pues justamente la malignidad deriva del desorden del crecimiento celular y la potencial afectación de otros órganos que pueden deteriorar no solamente la calidad de vida, sino llevar a la muerte a la persona. Y de ahí la importancia pues de la detección temprana de este tipo de problemas. Y pues para eso pues nosotros tenemos que estar atentos a una serie de factores de riesgo que también pues fueron mencionados en el bloque anterior. Y en este bloque pues quisiera, Carlos, continuar leyendo pues unos enunciados que nuestro equipo de producción nos ha preparado para determinar si es que se tratan de mitos o verdades. ¿Te parece? Veamos. Vamos a leer el primero. Dice, ¿es cierto que los antitranspirantes o desodorantes causan cáncer de seno? Esto es una creencia bastante popular y quisiera pues que Carlos que nos comentaras si esto tiene algo de cierto o no. Y es una de las preguntas que siempre nos hacen nuestras pacientes también en eso.
las que han tenido y las que no tienen cáncer. Justamente. Y realmente no hay estudio alguno que nos revelen que justamente los antiterpirantes o los desodorantes causen un cáncer de mama. Así que no hay ningún respaldo científico en los cuales podamos decir que eso es causante de un cáncer de mama. Así que les transmitimos eso a nuestras mujeres, a nuestras pacientes, y ellas comprenden y entienden y están mucho más tranquilas viendo que no hay ninguna situación el hecho de que use desodorante de spray o de bolita o de baja, porque siempre preguntan eso. Ok, muy bien. Entonces, que esto queda siendo un mito, un mito, ¿verdad? Perfecto. Así es, definitivamente un mito. Bien, vamos a leer nuestro siguiente enunciado. Dice, ¿es cierto que los teléfonos celulares causan cáncer? Bueno, siempre ya hemos leído que la radiación causa algún tipo de trastornos en las células del cuerpo humano. Y ya hemos visto, y justamente también la literatura lo menciona, que el teléfono emana una mínima radiación que no afecta eso a la mama. Así que el hecho de que los teléfonos causen directamente un cáncer de mama también es un mito eso. No, no hay un fundamento por la mínima radiación que emana y que no es ese el causante de un cáncer. Claro, además que la radiación que emanan los teléfonos celulares es una radiación electromagnética, y pues nosotros en realidad estamos constantemente expuestos a distintos tipos de radiación, ¿ya? Y pues sin embargo, pues el hecho del uso de los teléfonos celulares actualmente no tiene ningún estudio que haya corroborado que pueda causar alguna situación de malignidad en el seno o en ninguna otra parte. Sin embargo, hay ciertos resultados en donde se los trata de asociar, y por lo tanto, pues al tratarse de una tecnología relativamente joven, en el sentido de que hace 20 años atrás nadie tenía la cantidad de celulares que ahora tenemos y demás, pues siempre hay que tratarlos con la debida precaución del caso, ¿no? No exagerar y quedarse horas hablando por teléfono, ¿no? El celular más bien ha producido otros cambios en el estilo de vida, digamos así que conlleva de una manera tal vez indirecta. Incluso en la salud, en la postura y demás, por el hecho de estar constantemente así. Así es, totalmente de acuerdo. Bien, me parece que tenemos una llamada en espera, Carlos. ¿Te parece si la atendemos? A ver, veamos. Hola, muy buenos días. Buenos días, doctor. Aló, doctor, amigo. Bueno. Aló. Sí. Sí, lo estamos escuchando a la perfección. Cuéntenos cómo podemos ayudarlo. Ya, doctor, no guarda relación exactamente con el tema, sí, pero solamente quisiera hacer la pregunta al señor oncólogo, doctor. ¿Qué es un lóbulo, digamos, un nódulo en la tiroides? Okay. ¿Eso es cancerígeno o es cómo se puede detectar ese asunto? ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias por su consulta. Y bueno, Carlos, él nos aclara que no se trata específicamente del cáncer de mama, pero aprovechando que te tenemos aquí, pues dice, pues si esto de los nódulos en la tiroides realmente son procesos malignos o no. Bueno, realmente la glándula tiroides, como sabemos, es una glándula que tiene dos lóbulos y tiene formado por pequeños acinos que se forman pequeños nódulos. Ahora, si el nódulo es maligno o benigno, habría que hacer unos estudios para determinar que ese nódulo pueda ser maligno o no. Ya, o sea, a simple vista, con el eco, podrían, desde el punto de vista radiológico, decirle posiblemente, pero habría que hacer más exámenes un poquito más específicos, como una biopsia, biopsia guiada, que se llama con PAF, con aguja fina, para determinar si ese nódulo es o no es un nódulo maligno. Correcto. Entonces el término nódulo es un término genérico para hacer referencia pues a una pequeña masa, en este caso en la tiroides. En este caso del lóbulo, hay que ver de qué lado es, ¿no? Claro. Izquierdo o derecho. Entonces, la única forma de definir si esto es maligno o no, pues es a través de un estudio en donde tú dices que hay que funcionar. Perfecto, muy bien. Aclarada la situación. Bien, vamos a leer nuestro siguiente mito. Sigamos. Si alguien en mi familia tiene cáncer, ¿es posible que yo también vaya a tener cáncer? Bueno, tú lo mencionaste al inicio, ¿no? Cuando hablabas de un 5 a un 10% de todos los pacientes, del 100%, tal vez tengan un origen genético en este caso. Ahora, el hecho de que tenga ese gen, ese paciente, no necesariamente quiera que pueda, que va a tener un cáncer. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si mi papá tiene un cáncer, y yo también voy a tener el mismo cáncer de él, eso depende. Justamente hablamos
de los factores modificables o no modificables. Aquí es donde entra justamente estos factores externos a nosotros que pueden abrir ese switch o encender el switch, ese gen, para desarrollar esta enfermedad llamada cáncer. Es decir, lo que sucede, pues, ¿no? En este caso, ahí voy a dar mi opinión desde el punto de vista genético, ¿no? Es que el cáncer, en realidad, es verdad que tiene un origen genético, pero porque se altera la información genética de las células que luego pues derivan en una tumoración maligna. Sin embargo, pues, no necesariamente el cáncer es hereditario. Es decir, ¿qué quiere decir? Que no porque mis padres hayan tenido cáncer, yo voy a tener cáncer. Lo que sí se puede heredar es la predisposición para el cáncer, que es diferente. El cáncer, para que aparezca, requiere, pues, por una parte, de un componente genético que juega un papel predisponente, y pues, como bien menciona Carlos, pues hay una serie de factores ambientales que son desencadenantes. Entonces, puede ser que yo tenga una determinada predisposición, no solo para el cáncer, sino para cualquier otra condición, pero si no hay el factor ambiental desencadenante, pues este no aparece. En el caso de factores ambientales desencadenantes, pues ya se mencionaron algunos, ¿no? El consumo de alcohol, la obesidad. El tema de la obesidad es muy, muy importante en la aparición del cáncer, porque es un problema de tipo metabólico. Así que, aclarado esto, pues, ¿qué te parece si atendemos esta llamada que tenemos en espera, Carlos? Hola, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida, mi amiga. Cuéntenos cómo podemos ayudarla. Gracias. Mire, en relación a lo que ustedes están hablando, yo en realidad tengo 70 años, pero a los 30 años tuve un adenocarcinoma de ovario derecho. Me lo sacaron en el seguro. La biopsia, o sea, después me mandaron a hacer histerectomía total para sacarme útero, para evitar. No me mandó quimio ni radio, dijo que no había raíces. Ya, eso fue hace ya 30 años. Pero yo siempre tuve un problema en el seno de unas bolitas, pero como me dijeron que ya me sacaban los ovarios, yo ya no tendría más problemas en los senos porque ya no tenía los ovarios. Ya, ahora tengo 70, pero sí me duele el seno derecho. Pero ya, desde el año pasado tengo un problema en la nuca. Me he hecho ver y me dicen que es contractura muscular, pero yo siento los ganglios ahora, estos meses, estos días, en el cuello. Mi pregunta era, esos ganglios que están en el cuello aquí, como por las amígdalas, que va desde la garganta hasta el hombro, prácticamente tengo sí ciertos dolores, tengo unas molestias, y aquí, como decía la persona anterior que llamó del la tiroides, ya me he hecho ver de la tiroides, tengo una como inflamación aquí en el pecho, una protuberancia, pero me dicen que no es de la tiroides. Entonces, si tengo mi pregunta es esa, si esas glándulas tienen que ver con lo del seno, porque si me duele el seno, con la garganta, o si en esos linfomas que salen acá, o si podría ser del seno, ya esa es la duda, doctores, perdón. Dios los bendiga, gracias. Encantado, resolvemos su inquietud. De hecho, yo creo que se refiere a los ganglios, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿qué le podemos comentar a nuestra amiga? Interesante pregunta de la señora. Bueno, para empezar tenemos que saber que los ganglios que tenemos son la cadena linfática. Estos ganglios linfáticos son nuestro sistema de defensa, que se inflaman o se infartan, que decimos nosotros, cuando hay un proceso en nuestro cuerpo, cuando hay una enfermedad, cuando hay una infección, cuando hay un virus, cuando hay también un cáncer o otro tipo de enfermedad. Así que esos ganglios nos están avisando que algo está pasando en nuestro cuerpo. Escuchándole a la señora que me menciona los antecedentes que tuvo ya hace más de 20 o 30 años, creo, por su ovario, y ahora que tiene un dolor en el seno, con ese dolor y esos ganglios, habría que determinar esos ganglios si realmente pueden ser de origen inflamatorio. ¿Y cómo sería eso? Me imagino, tiempo de hacerse un examen radiológico como un eco, para determinar el tamaño de los ganglios, cómo está la corteza de los ganglios y la médula en sí de los ganglios. Y en relación al dolor de la mama, que menciona la señora, habría que ver, creo que me dijo que tenía 60 años. 70 años. 70 años. Hay que ver si no ella es un problema de tipo posmenopáusica por un déficit hormonal, ya que cuando le hicieron la cirugía, la castraron realmente, le hicieron una oforectomía, le sacaron los ovarios. Así que puede también ser por un déficit hormonal, que le esté causando ese desorden y causándole el dolor en la mama.
Y bueno, y los ganglios, si tienen relación con la tiroides, podría ser, pero la glándula tiroides puede estar normal y los ganglios puede ser por otro tipo de afección. Hay que observar eso y en última de las instancias hacer lo que se llama una punción, uh-huh. O sea, pinchar ese ganglio para saber qué es, si hay células buenas o células malas. ¿Y ahí a qué especialista ella debería de acudir? Si es, ¿sería pertinente que vaya donde un oncólogo sin que esto quiera necesariamente decir que tiene cáncer? Claro, te diría que es para ver determinado, dependiendo de eso, pedir qué exámenes se podría hacer. Correcto. Dependiendo si es que son los ganglios o realmente es un problema solo muscular, okay. Nada más. Porque okay. También puede ser por un déficit de minerales, como ya estamos arriba de los 60 años, puede también ser claro. Un déficit hormonal. Muy bien. Uh-huh. Bien, Carlos, tenemos otra llamada, ah, espera, sí, ¿te vamos? Parece si la atendemos. Hola, muy buenos días. Hola. Hola, buenos días. Bienvenida, buenos días. Mi amiga. ¿Cómo está? Muy buenos días. Vea, yo soy una señora que tengo... Baje el volumen a su televisor para que me detectaron cáncer. O sea, yo desde los 40 años. Sí, desde los 40 años me hacía la mamografía normal todos los años en Solca. Pero nunca me dijeron, señora, mire, usted tiene este problema. Simplemente me decían, tiene calcificación en el pecho porque cuando uno tiene sus niños les da de lactar. Pero de un momento a otro, cuando tengo 53 años, me hago la mamografía, llego, me hice en septiembre. Para marzo me comenzó un dolor del brazo derecho. Luego me apareció una bolita debajo del seno. Fui a Solca y me dijeron que era simplemente una bolita que me había salido, que eso me operaban, me sacaban y no había ningún problema. Luego, pues, como tengo seguro, yo fui al seguro para que me hagan los papeles para poder, porque usted sabe que es un tratamiento, bueno, muy caro. Luego fui a donde tenían que darme los papeles para mi seguro. Me dijo el doctor que me atendió allá, dice, no señora, si esto es superficial, hoy yo la ingreso al quirófano, mañana está ahí en su casa, le doy de alta, eso le saco hoy y mañana se fue a su casa. Pero nunca me dijo, verá señora, esto tiene que sacar una muestra, hacer una biopsia. Luego, me igual como me dijo el doctor, me ingresó al siguiente día y yo ya estuve en mi casa operada, supuestamente. A los 8 días, lo que yo tenía, o sea, mi pecho normal se me duplicó, doctor. Luego me fui a Solca, en Solca ya, o sea, no quisieron atenderme porque me dijo el doctor que yo me he puesto las medias, los zapatos antes que las medias. O sea, ellos ya se salieron de responsabilidad, doctor, porque si ellos sabían que yo tenía algo, debían haberme, porque de los 40 años que yo me hacía atender, creo que era lógico que hayan visto algo, o díganme, ¿sabe que hay algo ahí para poderle atender de otra manera, no? Entonces, doctor, cuando ya me dieron la biopsia, tenía cáncer, doctor. ¿Y su consulta en este caso en particular, cuál sería, mi señora? Yo, doctor, ahora, o sea, yo ya tengo prácticamente 3 años que estoy luchando. Me sacaron mi pecho, estoy luchando con el cáncer y comencé con dolores de hueso, doctor. Me hicieron quimioterapia, radioterapia. Es algo que uno no le desea a nadie porque, o sea, uno psicológicamente, doctor, uno cae al piso. Luego, ahora que yo voy cada 3 meses a mi consulta a Loja, por el dolor de los huesos me mandaron a hacer un examen de hueso, una gammagrafía, doctor. Luego, ahora estoy yo en la duda para descartar por el dolor de los huesos, según el doctor me dijo que no me confirmaba, tampoco me decía que no tengo problemas a los huesos, que puede ser que tenga una metástasis. Entonces, doctor, yo ahí imagínese, porque yo pienso que en mi caso fue en negligencia médica. Está pensando usted, mi querida señora. Bueno, en este momento pues me están indicando que tenemos que hacer una pequeña pausa, mi querida amiga. Al regresar vamos a comentar pues justamente todo lo que usted nos acaba de decir y pues de alguna manera trataremos de brindarle el mejor asesoramiento que sea posible. Así que no se vaya, enseguida regresamos.
Estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre cáncer de mama en compañía del doctor Carlos Malatay. Él es cirujano oncólogo. Al finalizar el bloque anterior tuvimos la llamada de una querida amiga televidente, pues, que nos contó su situación de salud, pues que inicialmente pues, comenzó con una revisión periódica de sus mamas a través de una mamografía y que le encontraban, pues decía ella, unos quistes seguramente o nódulos, ya, y que pues aparentemente le decían que no tenía que preocuparse, que no era algo importante y que pues después resultó ser cáncer. Entonces, y también habló algo sobre los huesos, pero yo quiero fragmentar un poco toda la consulta de ella en partes, ¿no? Entonces, aprovechando pues su participación, quisiera preguntarte, Carlos, en este sentido, pues algo ya se habló del autoexamen, ¿no? Como claro, un aspecto del más importante, digamos, para la detección temprana del cáncer de mama, y ella habló sobre la mamografía. Entonces, ¿cuáles son aquellos estudios que una mujer debería de realizarse periódicamente para detectar tempranamente el cáncer? Y no solo eso, ¿qué tan efectivos son? Porque ella menciona que pues, lo que le decían era algo que no iba relacionado con el cáncer directamente. ¿Puede ocurrir que una mujer se haga una mastectomía, perdón, una mamografía, y a pesar de eso, pues no sea suficiente esto para poder dilucidar si lo que tiene es una masa maligna o no? Claro que sí, Javier. Ventajosamente tenemos un arsenal de métodos de diagnóstico que nos ayudan en ese sentido. La mamografía es uno de ellos, en los cuales normalmente dentro de lo que es el screening, el pesquisaje, es a partir de los 40 años, todavía lo mantenemos aquí eso, pero lo complementamos con el estudio de la ecosonografía también de mama. Ahora, a veces observamos que quieren aplicar la mamografía en pacientes mucho más jóvenes, hablando de 30, 25, 20 años. No es indicado hacer esto de aquí. No es indicado. Tenemos alternativas en ese caso como el ecosonograma o la resonancia de mama, que son métodos mucho más sensibles y específicos que nos permiten dar lesiones mucho más pequeñas. Claro que la mamografía todavía no ha sido, digamos, quitada de su amplia ventaja que nos da al hacer diagnóstico temprano. ¿Qué quiere decir eso? Que en la mamografía podemos observar lesiones muy pequeñas que no se ven en el eco, o viceversa, también a veces por eso se complementa con el ecosonograma y la mamografía, que sí se ven lesiones. Por esto, estos dos exámenes, que desde el punto de vista también económico son mucho más asequibles en relación a una resonancia, se complementan estos dos. Y ahí se determina el tipo de examen o biopsia que vamos a hacer si vemos una lesión sospechosa. Es decir, frente a una lesión sospechosa, ahí es que se hace primero la biopsia, antes de llevar a cabo ninguna intervención quirúrgica, digamos. Claro. No podemos, en este caso, sacarle la mama a una mujer sin un justificativo. O sea, peor si no es cáncer, ¿cuál es el principio o el argumento para sacarle la mama a una mujer? Con el impacto que representa eso, ¿no? Ahora, puede ocurrir pues que una vez que se haga la biopsia, ahí sí se detecte que existe cáncer y en ese sentido, pues ahí ya llevar a cabo las otras conductas terapéuticas. Ahora, sin alejarme todavía de la consulta de nuestra amiga, antes de atender esta llamada que tenemos en espera, ella mencionó también algo de los huesos y la gammagrafía. ¿Qué es esto? Esto de aquí, dentro de la evolución de una enfermedad, el cáncer, tenemos lo que es un estadio focalizado a nivel de un órgano o cuando ya hay metástasis o hay diseminación de esta enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que además, en este caso, hablando del cáncer de mama, tenemos el cáncer del tumor de mama. Este tumor tiene la propiedad de diseminarse o tomar órganos de preferencia, por decirlo entre comillas. Y uno de estos pueden ser los huesos, por ejemplo, cuando hablamos de metástasis o diseminación ósea. Y justamente este examen, llamado gammagrafía ósea, es uno de los exámenes que nos permite determinar si hay siembras metastásicas de este cáncer de mama, hablando de cáncer de mama, en los huesos. Y ahí, como hablaremos, me imagino, después, va el siguiente tratamiento o el manejo de ese tipo de lesiones. Bien, Carlos, tenemos una llamada en nuestra espera, así que vamos a atenderla. Hola, muy buenos días. Buenos días. Hola, bienvenida, mi amiga, cuéntenos. Hola, buenos días. Primero quiero decirle muchas gracias por el programa. Que Dios las bendiga. Tengo una pregunta para el médico. Yo tengo
Yo hace unos ocho, hasta hace unos dos años, durante 8 años tomé la pastilla para el problema de hipotiroidismo. Por azares de la vida voy donde otro médico y me dice que yo no tengo tiroides, nunca he tenido tiroides. Dejé de tomar la medicación, no me siento mal, pero sí, por ejemplo, me empezó a caer un poco el cabello. No sé si es cierto o no que la tiroides, que cuando se empieza a tomar la pastilla nunca se puede dejar, que eso nunca se cura. Estoy a 2 años sin esa medicación y no sé a cuál creer. Bueno, muchas gracias por su inquietud y pues realmente tampoco tiene mucho que ver con el cáncer de mama. Claro. Pero en este caso estamos entendiendo que originalmente le tienen que haber detectado un hipotiroidismo y por claro, eso estaba recibiendo estaba tomando, sí. Y pues que después fue donde otro médico y dice que le suspendió y que ahora pues está, entonces eso es un poco difícil de definirlo sin estudios claro, endocrinológicos, aunque ¿verdad? Se refiere ella que le dice que le está cayendo el cabello. Ajá. No hay antecedentes de que le hayan sacado la tiroides no. Quirúrgicamente, bueno, si fue de tipo funcional o tipo endocrinológico el problema, no puede suspender así bruscamente la hormona tiroidea que estaba tomando, tiene que disminuirlo de manera gradual y progresiva. Y bueno, y siempre es importante aquí la valoración de un endocrinólogo o un clínico así para es. Complementar con exámenes más especializados y ver si necesita o no la reposición claro. de las hormonas tiroideas, ya que esta glándula se la llama la glándula orquesta, porque es la glándula que organiza todas las demás glándulas del cuerpo humano. Así es, así es. Así que, y en particular cuando se trata de situaciones de tipo hormonal, es muy importante hacer una, no solo la valoración clínica, sino que conocer el estado hormonal implica pues hacer una serie de estudios, de análisis, claro. de laboratorio, para de esa manera corroborar realmente si existe o no una deficiencia de alguna hormona y en función de eso pues la necesidad de proporcionar un medicamento pues que restituya aquella falta hormonal. Ok. Vamos a contestar otra consulta. Veamos. Hoy ha sido un éxito el programa, tenemos varias llamadas. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenida. Mi querida, cuéntenos cómo podemos ayudarla. Lo que pasa es que, bueno, yo soy una persona que tiene 35 años y, bueno, a mí a los 10 años me operaron sobre un fibroadenoma y hace unos 3 años me operaron de un absceso en las dos mamas. Pero últimamente en el seno derecho que a mí me operaron hace 24 años atrás, me sale una secreción blanquecita y me hicieron acá en la ciudad donde yo radico un eco. Pero me dicen que no tengo nada y en verdad sí me preocupa, pero no sé qué otro tipo de examen puedo realizarme porque yo tengo el antecedente de que mi mami tiene cáncer de mama. Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, me indican, querida amiga, enseguida al regresar pues atenderemos la consulta que nos acaba de hacer con muchísimo gusto, así que no se despegue su televisor, pronto volvemos. ¿Sabías que nadie sabe por qué algunas mujeres desarrollan cáncer de mama? Pero existen varios factores de riesgo. Los factores que no se pueden cambiar incluyen: el riesgo aumenta a medida que usted envejece y en las mujeres que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama o de ovario. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre cáncer de mama en compañía del doctor Carlos Malatay, cirujano oncólogo. Bien, al finalizar el bloque anterior tuvimos la consulta de una querida amiga televidente que nos comentaba que como antecedente tiene pues que una mama operada, dado que pues tenía un fibroadenoma, que en este caso pues hablar de los fibroadenomas es hablar de un tumor benigno, ¿verdad? Eso es completamente benigno, hay que diferenciarlo con el cáncer, ¿verdad? Con la parte maligna. Y pues que ahora tiene, dice, una secreción blanquecina que aparece, me imagino, en uno de sus pezones, en el seno, pues, y su preocupación radica en que tiene como antecedente familiar su mamá,
que tuvo cáncer de mama. Entonces ella está preocupada y pues eso justamente quería consultarle a usted, Carlos, para qué recomendación darle. Claro, bueno, es importante, habría que ver esa secreción que tiene la paciente, Javier. ¿Qué coloración tiene? Si es sanguinolenta, si es amarilla. Si habló es de que era blanquecina, nada blanquecina. Más. Entonces habría que esa secreción, cogerla y mandarla a cultivar. Para ver primeramente, hacer un estudio citológico para ver si hay la presencia de células malignas. Okay. Ya eso nos da una pauta de si es maligno o benigno. Si no hay células malignas, descartamos que sea algo, que haya células que presenten un tumor en ese caso. Habría que determinar también si los valores de la prolactina, que es una hormona que se encarga de producir, estimular la producción de leche, también están elevadas ella y está produciendo esa secreción. No sé si ella ya fue mamá, yo de lactar, no nos dio ese dato. Ella, creo, no nos dio ese dato. Puede ser que haya, que tenga también a veces, porque esos valores de prolactina, que es la hormona que produce la estimulación en la producción de leche, puede a veces elevarse y puede causar que eso elimine esa secreción. O correcto, también producto de un quiste de leche, un galactosele que se llama, pueden también eliminar eso. En todo caso, lo importante es que sea valorada igual por un médico especialista, claro, para que se investigue. Que o sea, si es algo también que requiere una investigación, así definitivamente, es, ¿verdad? No se tiene que quedar. Creo que era solo de un lado nada más. Sí, así es. Perfecto. Ahora, Carlos, en este bloque quisiera que comentáramos un poquito sobre ya la parte terapéutica y preventiva del cáncer de mama. Bueno, ya hoy en día la medicina ha avanzado muchísimo y lo que es el manejo del cáncer no se ha quedado atrás. Tenemos lo que es el manejo quirúrgico, que es uno de los pioneros en lo que es el tratamiento del cáncer. Después se complementó con la quimioterapia, que es, abarca lo que es la terapia hormonal, que se llama, la terapia inmunológica, que entran los interferones, interleuquinas, todo eso. Y posteriormente viene lo que es la radioterapia, que son, yo diría, los tres pilares esenciales ahí, que ayudan en el manejo del cáncer. Pero no a todos los pacientes se los somete a las tres cosas. Claro, ¿no? Que no. Eso depende mucho del estadio de la enfermedad, del tipo de tumor, del tipo de pacientes. O sea, eso, como bien mencionabas tú al inicio, se manejan muchos protocolos uno para ver, dependiendo del estadio de la enfermedad, poder darle solo cirugía, quimioterapia, o solo quimioterapia, o solo cirugía y radioterapia, por ejemplo. Todo depende del estadio. Es decir, ¿es previo una valoración y tomando en cuenta una serie de aspectos relativos a tipo de tumor, localización, edad del paciente? Algo son importante muchos factores, dentro, ¿verdad?, de la evolución de eso es que ya no lo hace solo el cirujano. Es un manejo multidisciplinario. Que lo manejamos todos aquí, dentro del patólogo, el radiólogo, el oncólogo clínico, el cirujano, es un manejo multidisciplinar. De hecho, incluso hay hasta estudios genéticos que se pueden hacer para determinar si va a responder mejor o no a un Hoy en día, medicamento, sí, ¿verdad? Al menos tú que manejas esa rama, tú sabes mejor que nadie, sabes que con el boom ahora de estos exámenes nos permite con estos exámenes determinar si tal persona tiene ese gen predisponente y si, por ejemplo, su hija o su hijo lo tiene. Inclusive tenemos ahora con el estudio de eso la capacidad de coger el tumor y hacer un estudio genético de ese tumor para saber si la quimioterapia o hay posibilidades de recurrencia de ese tumor. Todo eso en base al estudio del genoma, que se llama exactamente. Así es. Es decir, ahora ya pues no estamos tan a ciegas como en el pasado, ¿verdad? No. Y pues para las amigas que justamente comentaban sobre los antecedentes familiares, pues ahora existe una forma de determinar pues si es que realmente heredaste o no ese factor de riesgo genético por parte de tu familia, porque antes era solamente el antecedente, pero ahora uno ya puede definir si es que uno realmente posee o no ese factor de riesgo. Y pues bueno, y supongamos que existiera el factor de riesgo genético. Ahí pues hemos escuchado este caso tan sonado de lo de Angelina Jolie, ¿verdad? Claro, que ella pues claro, hizo una mastectomía radical y asimismo se quitó los ovarios y demás. ¿Es necesario llegar a ese punto siempre o no? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, realmente cuando discutimos el famoso, le decimos tratamiento Jolie, decimos nosotros, en términos médicos sería que sea sobretratado, decimos nosotros. Exacto. Está sobretratada, o sea, hizo de más de lo que tenía que hacer. Hoy en día, no decimos que está mal eso, pero lo procedente o lo más prudente es hacerlo de acuerdo a un protocolo, a un esquema. No todas las mujeres entran en ese esquema. Yo sé que algunas se ponen ansiosas o tienen el temor de volver a recaer con esa enfermedad, sobre todo las que han padecido.
pero hay protocolos y hay normas que hay que seguir. Y justamente esos son los controles subsecuentes que se hacen con los exámenes necesarios para saber eso. Y bueno, en nuestras mujeres que no tienen, ahí entra lo que es el cambio de la prevención, uh-huh. educar a nuestra mujer, uh-huh, uh-huh, uh-huh. para que sepa desde cuando comienza ya su actividad hormonal, a partir de los 11, 12 años, comienza los cambios que va a tener su cuerpo y cómo los agentes externos influyen en nuestras células, para mal o para bien, ya sea como hablamos al inicio, los factores externos, uh-huh. como el sol, el tabaco, la obesidad, la alimentación, nuestro estilo de vida, todo eso repercute justamente en nuestro organismo, en nuestras células, haciendo que produzcan cambios que pueden, uno de estos cambios, hacerse un cáncer. Así es. De hecho, yo quiero destacar algo aquí importante porque muchas veces se menciona reiteradamente el tema de los hábitos. Claro. Y pues uno parece disco rayado hablar de, no, el tabaco, el exceso de alcohol, el tema de la obesidad, que la gente haga ejercicio, que no tenga claro. vida sedentaria. Y pues parece que uno lo repite constantemente y realmente no se le da siempre la importancia real que tiene que ver. ¿Por qué? Porque muchos dicen, ah, pero es que yo conozco a fulanito, a menganito, que sí. tiene tantos años fumando, o tantos años bebiendo, o está con sobrepeso, y míralo, ahí está como si nada. Pero es que en realidad, eso es lo que estábamos comentando hace un momento de la parte genética, ¿verdad? Es decir, ahora ya podemos investigar, ahora ya podemos saber quiénes tienen factores genéticos que pueden predisponer. Pero ¿para qué es esto justamente? Para tratar de hacer un tipo de predicción, ¿verdad? Sí. Es decir, tienes tanto por ciento de probabilidad de que tú desarrolles una X enfermedad, X condición. Pero no es para justamente preocupar a esa persona, sino para que tome acción en su vida y pues haga cambios en sus hábitos si son necesarios. ¿Por qué? Porque el hecho de tener una predisposición no es que te indica que estás destinado a tener cáncer. Entonces, por ejemplo, aquí el tema de la alimentación y del sobrepeso y la obesidad juega un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque el cáncer se ha visto que es un problema de tipo metabólico. Sí. Es decir, este exceso constante de consumo de azúcar y demás son el tipo de cosas que favorece la proliferación de células malignas. Y a esto si le añades pues que un estado inflamatorio constante y un deterioro inmunológico, pues todo eso es lo que te lleva a estas condiciones que realmente pues muchos dicen que nosotros mismos, la humanidad me refiero, nos las estamos provocando. Y es verdad, es verdad. Es entonces no son solamente los genes, no es el hecho de que tus padres o tus familiares hayan tenido cáncer, el hecho de que te destina a ti tener cáncer, sino son tus hábitos, es el día a día. Y yo quiero insistir mucho en esto porque justamente totalmente. Por algo este programa se llama Viva Mejor, esa es la intención, de que todos vivamos mejor justamente para promover la salud y prevenir este tipo de condiciones. Ahora, faltando este par de minutitos que nos quedan, quisiera nuevamente agradecer a Medec, que es una compañía, una empresa del sector de la salud que brinda un servicio integral de medicina prepagada. Ellos cuentan con una infraestructura y procesos ágiles para la atención a sus afiliados y los pueden contactar a través de su línea telefónica, el 1-763-3327, o también por medio del WhatsApp al 099-1590-058. Ellos tienen también su página web que es www.medec.es y en las redes sociales los pueden encontrar como @medec_es. La matriz de esta empresa queda ubicada en la avenida Francisco de Orellana y Juan Tanca Marengo, edificio COFIN. Y pues gracias justamente a Medec es que lo tenemos el día de hoy a nuestro querido amigo el doctor Carlos Malatay, a quien le agradezco nuevamente por habernos acompañado, haber brindado sus conocimientos y haber contestado pues las inquietudes de todos nuestros amigos que nos han llamado el día de hoy. Así que Carlos, te agradezco nuevamente. Muchas gracias a ustedes, era un placer. Y a ustedes, amigas, amigos, por confiar en nosotros. Recuerden que si llegaron un poco tarde a este episodio, pues pueden ver su reprise a partir de las 7 de la noche aquí por su canal universitario. Y el día de mañana, pues como siempre, estaremos presentándoles a ustedes a partir de las 9 de la mañana otro tema de salud de su interés. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto.